favor. ¿Dónde está información? Dios, Momo, acude. Pues de nuevo, saludos desde el Teatro Florida. Se va a reanudar en unos instantes la segunda parte de esta final que les estamos llevando en directo. También, a propósito, por nuestra página de Facebook. Y, por supuesto, por la pequeña pantalla, ¿no? Que son muchas las personas que nos están siguiendo y lo sabemos y nos están mandando mensajitos. Don Fernando. Bueno, pues ya tenemos a la próxima chirigota. La chirigota que abre la segunda parte. Cuéntame qué nos pasó. Ya está en el escenario esta chirigota que nos llega con la música de Agustín González Galeano, el Tini, la letra del mismo y Rafael Castro Maillo, el Gillo, y la dirección de Francisco Javier Fernández Cervantes. Cuéntame qué nos pasó, que están preparaditos, también llevan muchos atrezos de la puesta en escena, que se ha instalado todo en el tiempo del descanso, y ya, bueno, vamos con la resta al final, luego la comparsa Posdata Te Quiero, la chirigota Las Claras del Día, y cerraremos con la comparsa de Monfillo, Sin Miedo a Nada. Y nuestro amigo Carlos, el Dios Momo, que bueno, está ambientando el patio de butacas. Ahí está liado con... O sea, bueno, ya se echaba menos también un Dios Momo así que ambientara, ¿de acuerdo? Claro. Domingo Turrillo liaba el Curry. Nuestro Dios Momo Perpetuo ligaba la grande, con su famoso culiculiculiculi. Es que están regalando camisetas y cositas de esas, claro. También, porque están dando lo del concurso de disfraces. El concurso de disfraces y todo lo que han montado la gente de la ACA con la delegación de Feria y Fichas del Ayuntamiento para animar a esta finalísima. Les recuerdo que mañana es la chorizada. También en el parque será la gran hada popular a partir de la 1 en la Peña Cine Cómico, en la calle Fuente Nueva, a la 1 también, la inesperada. Y a partir de las 12 en el Parque María Cristina, actuación de agrupaciones carnavalescas. Y que bueno. La gran hada, ¿no? La gran hada. Y también mañana tendremos la cabalgata de carnaval. Sí, que saldrá. A ver, concentración cabalgata del carnaval a las 5. Y a las 6 saldrá la cabalgata. Desde Hacienda, ¿no? Desde ese sitio tan bonito y tan maravilloso que es Hacienda, el edificio de los sustos, ¿eh? Y también muchas actividades que vamos a tener en el sábado y en el domingo. El sábado y el domingo. Bueno, está cantando el Dios Momo, el tanguillo La ortigada es el sábado, ¿no? La inesperada es el sábado. El sábado. Que no nos equivoquemos, claro. Viernes chorizada, claro. Sábado inesperada. Y el sábado también es la gran hada, ¿eh? No vayamos al parque María Cristina. La inesperada es la Fuente Nueva, la gran hada en el parque y la chorizada en la Peña Ferroviaria. Efectivamente, que nos estábamos liando ya con las fechas y todo eso y no queremos ustedes que se equivoquen de sitio y de lugar. Bueno, sigue. Ahí está el Dios Momo, hombre, ambientando el patio de butaca. Ese tanguillo, tuve la suerte yo de cantarlo en la comparsa original, fue la comparsa Tanguillo, año 1984, con letra y música de José Ruiz Pérez Caruco. Se ha quedado como himno de nuestro carnaval. Mira, vemos personajes, mira, tenemos aquí a Nena, ¿no? Pantalla. Bueno, pues ya está Cote. Ya, sí, porque la 1:15 de la madrugada ya, ¿eh? Sí, nos vamos a ir más o menos a la hora que teníamos calculado, sobre las 4 de la mañana. Yo creo que ya estará el veredicto de jurado y todo. Esperemos que sea así. Ya está José Manuel Sánchez a pie de escenario y vas a presentar a esta agrupación, a estos chirigoteros que están preparaditos allí. Esta chirigota que fue cuarto finalista en el concurso del Gran Teatro Falla. El autor de la música es Agustín González Galeano, el Tini. Autor de letra, el Tini y José Rafael Castro Maillo, Gillo.
Y la dirección recae sobre Francisco Javier Fernández Cervantes, chirigota algecireña. Un fuerte aplauso para Cuéntame qué nos pasó. Ahora sí, ya está presentada esta chirigota. Se van situando los componentes de la agrupación en su lugar. Y ya se nota también el ambiente en el teatro, ¿eh? Cuando viene un grupo de los esperados, de los que arrastran también mucha afición. La verdad es que está teniendo durante todas las actuaciones un montón de ambiente, ¿eh? Sí. El teatro. Se ha vendido prácticamente casi todo el papel todos los días, ¿no? Todo de concurso. Y como era normal hoy, que es la gran final, pues es el gran ambiente. Bueno, pues en un instante, ahora casi oscuridad total, en el teatro. Y arriba el telón, ahí están ya. Años 80, qué alegría, jugando en la calle todo el día. Con mis 13 años soy feliz, así, con los huevos negros y me sigue gustando el cine y parchís. Los niños de 2020 somos criticados constantemente, que ya no jugamos, dicen con despecho, si tengo hasta callo del mando de la PlayStation. Maluma y Rosalía son los que me gustan a mí hoy en día, porque de cantante la cosa está floja. ¡Ay, qué malamente canta la niña la Pantoja!
Ahí ha quedado la presentación de esta chirigota. Cuéntame qué nos pasó la chirigota de Tretini. Se ve la diferencia, ¿no? De la de. Además, muy pegadiza, ¿verdad? El estribillo de. Esto a lo que le le han cantado la gente de la línea, ¿no? Ahí, más o menos, vamos, lo de. Bueno, le han cantado las tres chirigotas de Argentina, que las tres llevan. Claro. Son dos grupos, ¿no? Son dos grupos, claro. Bueno, pues ahí está esta chirigota de popularmente conocida como la chirigota del Tini. Y ahora ya tiene que ser repertorio nuevo, diferente al pase de preliminares que tuvieron aquí también en el Teatro Florida, ¿no? Bueno, esperemos que seguramente van a traer material inédito y intentando, porque estos van a por el primero. Aquí no hay. Aquí ya no se trata, no estamos en la final y ya, sino. Además, es una agrupación que siempre se le ocurran. ¿Aquí hay cambios también en el grupo, Fernando? No, aquí están todos. Están todos en el escenario, pero los grupos, uno se calla, el otro canta. Cuando cantan todos, uno de cada grupo se sienta. Ajá. ¿Vale? O sea, lo tienen muy bien montado. No salen ninguno del escenario. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar en un instante el primer paso doble de esta chirigota. Cuéntame qué nos pasó, que está abriendo la segunda parte de esta finalísima del Teatro Florida. Mañana carnaval en la calle, mañana el carnaval en la calle, que ojalá haya muchos disfraces. De momento, la meteorología va a acompañar durante estos tres días de puente. Y el día que es fiesta, ¿no? Que también tenemos, y además que el día de fiesta, festivo mañana. Para que. Claro, el día de Andalucía. No, no se podrá decir, no, porque si estamos trabajando, no, porque los niños tienen colegio. Sí, porque mañana es que cierran todo, además, todos los comercios. Mira, por ejemplo, ahora Javi. Hay dos componentes, uno de cada grupo, están sentados. Bueno, vamos allá. Esta noche voy de fiesta, sábado de carnaval. Ya me he pintado dos coloretes para irme un rato a los par. Salimos todos juntos, yo me lo paso genial, pues con mi padre y mis hermanos hemos montado una chirigota familiar. Los carnavales que a mí me gustan son los de Cádiz, y todo el centro rebosa de gente, me da alegría de ver tanto ambiente. Siempre me encuentro al regresar por la calle ancha de chirigota, cantando sola, allá está la santa. Como todo en esta vida, el carnaval ha cambiado, algunas cosas perdimos y en otras hemos ganado. Aprendí de mis maestros, de los grupos ochenteros, que pusieron la semilla para estos nuevos carnavaleros. Que añoramos el calor y aquel ambiente por las calles. Aquí podemos presumir de un concurso referente de todos los comarcales. Pero tienes que entender que tú tienes también un papel tan importante que no se puede perder. Si los grupos te paso doble reivindicativo de nuestros carnavales, invitando a la gente que se eche a la calle, oye, que volvamos a tener, ¿no?, ese carnaval que teníamos en la calle en los años 80 y 90, ¿no? Que verdad que se echa mucho de menos. También la falta de agrupaciones callejeras y familiares han ayudado a que la calle se haya ido perdiendo poco a poco. No, pero este año me han comentado que hay varias, ¿no?
agrupaciones familiares, ¿no? O ilegales, ¿no? ¿Cómo? Creo que son 5 o 6 las que hay. Ajá, o sea, bueno, que junto con las que han venido a concurso y demás, podemos tener tranquilamente unas 19 o 20 grupos. Ah, pues muy bien, hombre. Pero también hace falta verlos a ellos también en la calle. Claro, hay que verlos en la calle y hay que ver los disfraces. ¿Qué ocurre? Que mañana, por ejemplo, viernes, es la final de La Línea y la final de San Roque. Ah. Por lo pronto, en la final de San Roque hay 6 grupos de Algeciras. Claro, después durante el día tampoco pueden que mucho. Que más o menos van a hacer los mismos también que van a estar en la de La Línea. Claro. El sábado sobre todo, ¿no? Más, el sábado, ¿no? Después hay que recoger los premios, Juan, a las localidades estas. Claro. Bueno, pues que se anime la calle, que la gente se disfrace y sobre todo que disfruten de estos días y de estas horas que tenemos por delante para vivir el carnaval especial. Y después del primer paso doble, pues va a sonar el segundo de esta chirigota del Tini. Cuéntame qué nos pasó. Javi ahí, ¿no? Claro. Porque es verdad que Javi, quitando en infantiles, nunca había salido en chirigota en adulto. Siempre ha estado con la comparsa de Rizo, ¿no? Y este es el primer año, el año que debuta como chirigotero, ¿no? En adulto, ya en infantiles, que fueron sus principios, sí es verdad que iba, ¿no? En chirigota. Y además muy emotivo, el paso doble muy emotivo, y además ha respondido el público como debe de responder. Paso doble dedicado al Juani, pero bueno, han hecho referencia también a otros buenos y recordados siempre chirigoteros que se nos fueron, ¿no? Pollo, Bori, Antonio Quiró, Toto, bueno, era un grupo muy bueno, ¿no? Paquito con al lado, Mohamed, no podemos olvidar de todos estos chirigoteros. También que recordarse escuela, ¿no? De Juan Benítez. De Juan Benítez, don Juan Benítez, hay que acordarse también. Y trabajó y mucho por este carnaval, ¿eh? ¿No? Y de otros muchos que se nos fueron y que nos perdonen. Que... El Curro, el Punti. Bueno, pues dos pasos dobles y ahora. La tanda de cuplé. La tanda de cuplé con sus correspondientes estribillos. Vamos allá. ¡Vamos allá!
Y ese cameito de Juana, ¿no? El anticho que cambié de peluquero, que se parece al golosina. Yo la había escuchado decirle que se parecía a Maluma, pero el golosina. Aunque está simpático, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir escuchando esta chirigota. Ahora es cuando viene el popurrí, Juan, que te gusta. Este es lo que tanto me gusta a mí, ¿no? Ah. Mira, vas a jugar salto pared y te rinde, te lo diré. Hombre, por favor, claro que sí. Y aicote. Y quitarte cuando saltaba el primero. Aicote, el pañuelito. A las cuatro esquinas. Hombre, por favor. A la una mi mula, a las dos reloj, a las tres el perrito San Andrés. El Luis me llega a haber saltado y a más de uno lo deja. No he jugado yo nada de eso en el patio del colegio San Francisco. Oh. Y don Isidoro nos decía, chiquillos, vaya a matar. Bueno, pues ya es el día de Andalucía, ¿eh? El día 28, porque la 1 y 5 de la madrugada. Pues felicitarnos, ¿no? Todos los andaluces, ¿no? El día de nuestra comunidad autónoma andaluza. Aunque yo lo tengo más el 4 de diciembre, Juan, el día de Andalucía. Bueno, lo de Caparrós y
y fue cuando el pueblo se echó a la calle. Mucha gente reivindicó que se hiciera en esa fecha. El 4 de diciembre, además. Fue cuando Andalucía se echó entera a la calle, ¿no? Hubo gente que sigue, que reivindicó que se hiciese en esa fecha, ¿no? Pero al final se acordó que fuese el día 28, ¿no? Con la cara que tiene. ¡Con tu prima! Me va a poner feo, dice. Ya no tiene arreglo. ¿Cómo está? Pues más. No puedo más. Tiempo. En la calle, como toda la vida de Dios a jugar fútbol. Con la pelota, Maharón. Escucha. Orejón. ¿Qué oreja tiene? No le digas esto, que se le va a quedar, se le va a quedar. Un partido en la calle, recordar los mandamientos. Primero, siempre, siempre, pero siempre manda el dueño del balón. Cuando se elige en equipo, jugará con el mejor. Él entonces nunca pierde, yo no entiendo la razón. ¿Nunca pierde por qué? Se mosquea, picha y se va a llevar balón. Segundo, jugarán todos los niños, los que vivan en el barrio. Lo tengo decidido, voy a hacer.
luchar y aunque la intente esquivar, cuando pueda la babucha de una madre pueda, pueda nunca falla, siempre va a darte. Hazme caso, que por mucho que tú corras te va a llevar babuchazo. Como tenía mucha hambre a la hora de merendar, me fui para la cocina y me hice un colacao. He cogido un cuchillo, la manteca colora, y te juro por mi madre, me comí un kilo pan. Yo un colacao me he tomado en la merienda, yo un colacao me he tomado en la merienda. Un colacao, un colacao, un colacao, con el plato de lenteja. Como siempre, pues muchas gracias por todo. Y os vamos a dedicar a este final, como ya esperáis. Y no vamos a decir ni más nada ya, ni más tonterías, sino que vamos a disfrutar del carnaval y de la calle y de todo lo que el pueblo da encima. Cuando cierre las cortinas y me quite este disfraz, dejaré de ser un niño, volveré a la realidad. Aún me guardo de mi infancia los recuerdos, mi historia de aventura, tanto sueño, regañinas de mi madre cuando hacía una trastada, batallas del abuelo, la familia en Navidad y el primer beso, un beso a escondidas, con mis amigos a todas partes, siempre juntos, me acompañaba si hacía falta al fin del mundo, como recuerdo el olor a hierbabuena, de los pucheros del domingo de mi abuela, aquella carta que escribía con mis hermanos, pidiéndole juguete ilusionado a los Reyes Magos, y la mirada sonriente de mi padre, solo con vernos era más feliz que nadie. He aprendido con el paso de los años, éramos ricos y no nos dábamos ni cuenta. Por eso, niño, déjame que aquí esta noche un consejo te dé. No tengas nunca prisa por crecer. Y así finaliza su actuación la chirigota del Tini. Cuéntame qué nos pasó. Con el teatro en pie, como era normal. Después de esta gran actuación y el repertorio que le ha ofrecido a este público de Algeciras. Bueno, pues ahí está el público en pie, la gente bailando, aplaudiendo y dándole todo el cariño a esta chirigota algecireña, que ya se va con el pasacalle, baja el telón y ahora vendrán los abrazos y los besos y el vamos que nos vamos. Bueno, pues. A ver, Tini, ¿qué pasa? ¿Cómo ha ido la cosa? Muy bien, muy contento. El público hemos contactado bastante bien y contento. Y hasta ahora van bien los carnavales, ¿no? Los premios y esas cositas, ¿no? Sí, estuvimos en Cádiz con Zama cuarto, en Castellá fuimos primero, Ceuta tercero y nada, ya lo que tenga que venir, a ver. ¿Cómo surgió la idea de la chirigota de este año, Tini? Fue una casualidad. Estaba yo este verano, que no tenía tipo en la cabeza todavía. Y viendo la tele un programa de estos que echan de las cosas antiguas, pues salió esta mujer, y me creo que María Jesús, que era la del acordeón, María Jesús hizo acordeón. Sí. Y había niños así con 2 o 3 anillos, ya, que ya casi adolescentes, y bailando de una forma muy ridícula, como se bailaban a los 80 y eso. Digo, hay que ver lo gracioso, lo antiguo, lo que hemos cambiado los niños de esa época ahora. Y por ahí más o menos me vino la idea, yo fui dándole forma. Qué bonito
El paso habló de Juani, pero había hecho, yo creo que había hecho un homenaje a todos los chirigoteros, ¿no? De esta ciudad y también a los comparsistas, claro. Aquí, ya te digo, hemos mamado mucho de Juani, de Pollo, de Gallo, de Cine Cómico, de las comparsas de Sano, de Rodri, Pepe La Paz. Hemos mamado muchísimo y claro, y este año que el tipo iba con el tema de los 80, pues no queríamos que se nos quedara el tintero ni el olvido. Yo creo que era obligatorio nombrarlo y habla de ello. Estuviste en Cádiz el lunes, ¿no? Pues todos días, además, ¿no? Uf, lunes nos pegamos y un homenaje. Está muy bien, hay un ambientazo. A ver si en Aécira conseguimos por lo menos una cuarta parte, aunque sea de aquello. Tini, que haya mucha suerte. Venga, gracias. Gracias, Tini. Pues suerte. A ver lo que dice el jurado. A ver si cojo yo... Javi estaba, mira, ahí lo tiene, aquí detrás de la farola. Detrás de la farola, Juan, ahí lo lleva. La farola, no está. Javi, te está buscando Juan. A ver, mira, no, ahí te tiene Juan. A ver, ¿cómo ha ido la cosa? Hola, Juan. ¿Cómo ha ido la cosita? Muy bien, muy contento, ya has visto. Nosotros lo hemos sortado todo y muy contento, muy satisfecho. El público ha reaccionado muy bien. Nosotros hemos cantado con mucho corazón, hemos cantado lo que queríamos cantar. Y ya está. Y es cierto que en preliminares pues no cantamos nada nuevo, pero nosotros opinamos que si se llega a la final tiene que ser superior. Yo siempre pienso que tiene que ser superior al pase de semifinales. Que no se consigue, mala suerte, pero que la intención sea esa. Y yo creo que nosotros hemos hecho lo que debíamos, cantar en semifinales lo que creíamos oportuno y hacer o intentar por lo menos hacer la mejor final que posible que podíamos hacer nosotros. Oye, qué bien lo lleváis eso de que se sienta uno, después sale con aquello de dos chirigotas en una, cuaja de categoría. Sí, es que fue la intención desde primera hora, porque vamos, yo soy normalmente todos los años soy el que monto tipo y forma y lo que es la estructura de la chirigota. Juan, si y yo ahí... de primera hora se lo dije a Tini, digo, Tini, si vamos a llevar dos grupos, deben de ser dos chirigotas en una, incluso el decorado tiene que ser una chirigota en los 80 y el mismo decorado, la misma calle, la misma todo, transformado como sería en el 2020. Y ha gustado la idea, hemos acertado. Bueno, que haya suerte, a ver lo que dice el jurado. Bueno, muchas gracias. Ya nosotros, lo que diga el jurado, pues bienvenido sea. Nosotros lo hemos dado todo y ya luego son cinco personas que ellos ahí pues tienen sus gustos y ahí no podemos entrar nadie. Nosotros muy satisfechos. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, a ver lo que dicen, a ver lo que dicen los señores. Mira, ahí tiene los señores. Está el flamante antifaz de oro, ¿eh? El largo de que va vestido de Robin Hood. ¿Cómo se lo trabaja? Robin Hood. Robin Hood, ¿no? Va vestido de Robin Hood, de verdad. Pero a tu estilo, ¿no? Adaptado a los tiempos modernos. Sí. Ya que estamos jugando con los años antiguos y los años modernos, pues... La mezcla de los dos, la mezcla. Este lo has hecho tú, fío, claro. Claro. Y el gorro también y todo. También. Me ha tocado a mí. Oye, has hecho cosas, ¿no? Algo este año, ¿no? Por lo menos colaborado, ¿no? Algunas cosillas he colaborado con Javi Pariente, la tribu de Cádiz, en esta chirigota con Javi, lo que es Atrezo, el batallón del mar, de la línea, o sea, la tiña. Y ya está, ¿no? No, sí, más, pero bueno. Oye, que está muy bien el arco. Y el posavasos. Pues eso digo yo, porque puede endiñar y el que te dije, ¿no? El que te dije. El arco está de categoría, diseñado. Eso es fundamental. Claro. Que te el vasito ahí, está es fundamental. Bueno, largo, que sigas disfrutando. Igualmente, que va a ser muy carnaval, Juan. Gracias. Oye, que está muy bien el disfraz del largo, ¿verdad? Es muy original. Todos los años se le ocurre, ¿eh? Porque yo recuerdo el Romeo con el gorrito ese así, muy chiquitito, así en la cabeza. De punta, ¿no? De punta, ¿verdad? Sí. Pero no... Y su pluma. De esa manera. Lo que pasa es que el largo no es de pluma. Ahora, el vaso lo tiene vacío. Está vacío. Es de Ojana. Bacanino. A ver qué secreto guarda. El largo... La flecha metido. Ahí, un amarillito tiene que llevar. ¡Hombre! Por favor. ¿Cómo lleva el amarillo? Camuflado ahí, lo lleva camuflado. Tiene que llevar más cosas guardadas. Digo, ¿cómo lo lleva? Hombre, ¿cómo que no? De vino de Málaga, ¿no? Claro. Para aclarar la voz. Claro. Como tiene que cantar en el coro tú ahora luego. Bueno, y tiene la comparsa de Tarifa ya en el escenario, guau. Y ya están preparaditos.
Ahí están los componentes de la comparsa. Se ha bajado ya el forillo. Y preparándose, ¿no? Los momentos de nervio. Estos son los momentos de nervio. Cuando se está preparando todo el tinglado que tienen. Tanto forillo como atrezo y demás. Y tienes, necesita de cantar y mete esas letras. Y aquí va a haber cameo, me parece a mí también. Estoy también viendo unos movimientos. Sí, hay cameo, hay cameo. Sí, estoy viendo unos movimientos que me puede, que puede haber cameo. Y además el tipo, que ese me lo recuerdo yo, el tipo ese, ¿no? Sí, hombre, ese es de Rizo. De Rizo, ¿no? Es de Rizo. Claro, claro, claro. Pero bueno, no podemos contar muchas cosas. Bueno, no, nada más. No hay sorpresa. A ver, grupo. Señores. Vamos, vale. Venga, tarifa, ¿eh? Ahora cayó uno. Bueno, Quillo, vamos a hacerlo por mi padre que está en el hospital, ¿vale? Por el bruto. Vamos a hacerlo por Juan Diego, que tiene a su niña en el hospital que acaba de nacer también. Y vamos a echarle cojones, ¿vale? Que esta es nuestra gente, tenemos aquí nuestra gente de aquí de Algeciras, ¿vale? Nuestra comparsa. Y vamos a hacerlo por ellos, ¿vale? Venga. Vamos a echarle cabeza y mucho sentimiento, ¿vale? Vamos a trabajar como sabemos hacerlo, ¿vale? Los 4 o 5 meses que llevamos trabajando para esto, ¿vale? Venga, niño, va por ustedes, ¿vale? Tarifa, ¿eh? 1, 2 y 3. ¡Tarifa! ¡Ole! Hombre, enhorabuena, Juan Diego. Uno de los mellizos de esta comparsa. Que, hombre, ha sido papá. Qué bien. Pues nada, pues ya están ellos preparados ahí. Y ya nada, seguro que lo van a dar todo también. Una comparsa que canta divinamente bien. Comparsa que también estuvo en el concurso del Falla, que se ha llevado premio en el concurso de Ceuta también. Además, sí, se ha llevado varios premios. Y Castellá también, está también en la final de Castellá. Y están en la final de San Roque. Una comparsa que siempre, que desde sus inicios, pues, de aquellos 80 con Minuesa de director, ya empezaba a sonar bien. La verdad es que tiene un buen grupo, ¿eh? Sí. Pasa unas veces, acierta más con la letra, otra menos, pero canta, siempre canta bien. Y además, en un momento me estuve comentando que es una agrupación que además trabaja mucho a lo largo del año, ¿no? Sí, además, sí que se le ocurre desde aquello de con los rebujitos y demás, pues. Todavía ha sido una inyección más, ¿no? Que le han dado a ellos un empujoncito más. Bueno, esta gente se ha recorrido toda España, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora van a ver ustedes el tipo también. Que es una carta, ¿no? Es una carta, sí. Porque prácticamente carta. Atrezos no traen. El forillo. Y ahora van a poder ver ustedes esos tipos que la verdad es que están muy, muy conseguidos. Oye, y pesa una cosa mala. ¿Este es el tipo que decía que costaba 800 euros cada uno? ¿O no era? Pues no, ahora no lo recuerdo, Juan. Pero sí, vamos, que barato no ha sido, ¿eh? Bueno, no debe ser barato porque barato está no trabajado. Oye, pesa una harta, ¿eh? Porque yo estuve con ellos acompañándolos en Cádiz y tuve la ocasión de coger lo que es la parte de arriba del tipo y no veo lo que pesa. Sube el telón y comienza la actuación de esta comparsa que llega desde Tarifa. Postdata, te quiero. Como reluce los barcos desde la torreta mira.
sientas el mesío de tu barca. Que mi sobre se convierta en un barquito con su vela y navegue sin temor por tu escollera. Y custodie tu atalaya como hace tu tronera, la que viene a reventar mi carenada. A mi sobre que ya ha llegado por fin febrero, dame un beso en la casa puerta donde te espero. Que mi verso sea un reflejo de esta locura, que vuelvan esos momentos que compartimos bajo la luna. Abre sobre que tus palabras toquen el cielo, con la tinta más gitana de su veneno. Que te dice la piel y de luz a tu ser, pero mi fiesta por siempre será la careta de tu sombrero, la careta para mi pueblo. Habíamos dicho la autoría, habíamos hablado mucho de la comparsa. Sí, pero no, hemos hablado de la autoría, y la autoría, pues el autor de la música es José Antonio Rodríguez Cruzado, la letra es de Marco Nogueroles Hernández y la dirección de Salvador García Gutiérrez, que estos dos autores son dos autores de Cádiz que han trabajado mucho con la cantera en Cádiz. La verdad que creo que es la primera vez que se estrenan como autores en adultos. Y la comparsa, no vea que despliegue de voces, que bien canta esta comparsa. Bueno, ya han podido ver ustedes el tipo, están comprobando el tipo. La solapa, es que tiene las mangas sería el filo de la carta, ¿no? Uh-huh. Y por arriba lleva la... Hay que llevan además escrito, ¿no? Sí, tiene sí. Alrededor del cuello. Bueno, vamos al primero de los pasadores. Vamos allá. Suena. La letra, sí. Creo que es la primera vez que escuchamos este tema, ¿eh? Pues es la primera vez que lo puede escuchamos. Puede que sí, este puede que sí, que sea, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, mira, en el segundo donde va a haber un cameo, creo. Sí. Es decir que
que la letra tiene... Que ve con algo con Algeciras. A que ver, sí. A ver. Pues ahí tienen ustedes en escena a esta comparsa tarifeña, que además no falta ningún año aquí al concurso de Florida, aunque prácticamente... Solo cuando no han salido, ¿no? Los años que no han salido no han venido, pero... Bueno, pues ahora van a salir... La comparsa de Rice. La comparsa de Rice. Como que todos son componentes de la comparsa de José María Durán Monroy, el pregonero de nuestro carnaval especial. Pero Rizo no está ahí, ¿no? No está Rizo, ¿no? La verdad que no está ahí. Rizo no lo veo. Es decir, va por ese camino. Vamos a escucharlo, vamos a estar atentos. Ah, ellos se ponen los sombreros, o sea, están intercambiando los sombreros. Pues está claro que va a hacer un homenaje a... De hecho, ellos estuvieron participando también en el pregón de José Mari. Bueno, vamos a escuchar ese paso doble de esta comparsa tarifeña. Posdata, te quiero. Paso y agradecimiento a la comparsa de José María Durán Monroy Rizo. Mucha emoción en el escenario y la verdad que cuesta, muchas veces cuesta cantar un paso doble de hecho, ¿no? Hoy estaba muy acertado y después muy encantado. Juan, te dejo un momento, ¿vale? ¿Qué me gusta a mí esto? De verdad, ese hermanamiento, ¿no? Y ese buen rollito, por supuesto, que hay que tener, que deben de tener los componentes de las distintas
agrupaciones y las guerras de coplas, ahí, en los escenarios, ahí donde debe y tiene que estar. Pues hemos oído los dos pasodobles de esta comparsa de Tarifa. A ver, Corita, Juan, las dos menos, vamos a llegar a las 2 menos 20 de la madrugada y todavía nos queda por escuchar dos agrupaciones más, dos de Algeciras, una chirigota y cerrará otra comparsa. Y después de los pasodobles, lo que viene son los dos cuplecitos. Sonaron los dos cuplés de Posdata Te Quiero. Y ahora viene el popurrí. El popurrí, como corresponde, ya están ellos haciendo los preparativos en lo que a instrumentos se refiere. Estamos viendo ahí unos platillos. Eso es. Que le va a servir para alguna de las cuartetas. ¿Qué motivo el paso doble de? Estaba viendo ahora cuando subía Juan de. Porque hay que decirlo todo, he tenido que ir a hacer mis cosas. Hay que hacer nuestras cosas. Nos pegamos aquí muchas. Son muchas horas las que estamos aquí. Y he visto de los componentes de la comparsa de Reventado de Rizzo, ¿no? que iban con las lágrimas. Claro. La verdad es que ha sido muy emocionante y además ellos, ¿no? Que lo han echado el resto, ¿no? Ahí en ese paso doble. Bueno, pues vamos a escuchar el popurrí de Posdata Te Quiero, comparsa de Tarifa. Thank you.
esta carta ahora se abre para usted. Mire el encabezamiento para el pueblo gaditano, fíjese, de esta forma da comienzo. Son dos letras que describen los problemas de esta tierra y de su mar. Oh,
ninguna postal de piedra de la provincia y de su historia, de cosas que ya ni te acuerdas, con una de Canaleja, con el tranvía frente al mar. Y qué cosa más bonita me guardaba para el final. Mira esta otra desde el puerto, la ribera que ya sale para Cádiz el vapor. Y esta de la ermita del Calvario contemplando Brazalema cuando ya se marcha el sol. Y otra de mi tierra, mi castillo, sopla el viento. Ahí está Guzmán el Bueno viendo el tiempo que se va. Son postales que nos dejan el recuerdo de este pueblo que es cultura y patrimonio universal. No olvides, tu cultura es lo que fuiste alguna vez. Recuerda con las fotos que te traigo lo que fue. Mi carta es un retrato de tu tierra. En la guinda de la tarta o ese beso que le da a tu novia cuando entra en su portal. Vuelve pronto, te esperamos, no te olvides de llamar por las cuerdas que te mando y no dejes de llamar. Dale un beso a tus abuelos, por favor, escribe más. Son ejemplos, pero tengo mucho más. Usaste postdata y escribe algo para tus padres, esos que estuvieron siempre contigo y te apoyaron mejor que nadie. Mándale un te quiero para la persona que esté a tu lado, la que no te falta y de ti se ha enamorado. Me queda una frase y un verso para darte que traigo conmigo. La tinta se apaga, el postdata reclama lo que he prometido. La mano que tiembla, el verso se acuesta soñando contigo. La hoja se acaba, mi nombre me llama porque es mi destino. Postdata, te quiero, que llega la hora, que hierve mi sangre. Y venga esa hora, que la luz ilumine mi voz. Y bailemos tú y yo este compás, que mi carne va para la luz. Con un canto por la libertad, que tus calles sean una canción y te escriban. Ahí quedó el popurrí de esta comparsa de Tarifa, Postdata, te quiero. Con el público en pie, aplaudiendo a nuestro público tan agradecido y tan bueno, como es el público de nuestro Teatro Florida, que por cierto lo llena, como siempre. Bueno, pues ahí están recogiendo los aplausos de este público. Que están echando un vistazo. Bueno, el teatro prácticamente lleno. Bueno, ¿satisfecho? Hombre, ¿y tanto? Espérate que respire un poquito, me ha cogido de lleno. Antes que me vaya, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de los de las cartas? Porque me parece una idea original, ¿no? Pues eso mismo, estamos buscando la originalidad, porque ya en Cádiz, lo que es la provincia de Cádiz, está todo inventado. Y dijimos, Quillo, ¿qué forma de decir algo? De una forma bonita, como en un postdata, como de algo que se nos olvidó por decir aquel año que dejamos sin salir, y ahí surgió la idea. ¿Quién nos ha hecho los tipos? Los tipos nos los ha hecho María Ángeles de Cádiz, una costurera de Cádiz.
La verdad es que estamos conseguidos, pero con todos los detalles y todo, ¿no? Y da mucha calor. Oye, le habéis dedicado, cuando he metido el micrófono que estaba ahí todo reunido, a alguien que había tenido un crío y alguien que estaba malo. Sí, un componente nuestro, vamos, un componente no ha podido estar aquí hoy en la final, por desgracia, bueno, por gracias a Dios. Ha sido padre ayer fue padre y la verdad que estamos con él y no ha podido venir, evidentemente. Y ya está, sí, la verdad que muy contento, muy triste a la vez, porque estas cosas que te pegas 5 meses ensayando para que después te pase estas cosas, pero bueno, que no es un, que es la cosa más bonita que puede haber en el mundo. Porque pienso pasó doble rizo, al pregonero. Hombre, yo creo que se lo merecía. Es que esto tiene una historia, ustedes a lo menos la conocéis. Nosotros llevamos ya 4 años sin salir y ellos llegaron a Tarifa y nos dedicaron un paso doble que empezaba con la música esta de Asesino de Comparsista, fue el año del Asesino de los Comparsistas. Y yo creo que nos tocaba. Digo, bueno, pues este año es nuestro. Te tenemos que buscar algo y darte la vuelta y hacerte algo. Y la verdad que, mira, una cosa muy sentida porque nos llevamos de categoría. Enhorabuena y que haya suerte. Venga, bueno, ya está todo hecho. Ya ahora nos vamos para Vejer, nos vamos. ¿Ahora para Vejer? ¿Pero a concurso o actuáis allí? A concurso, somos los últimos. ¡Qué barbaridad! Un buen bocadillo en la barca. Es que en la barca, dice Fernando que en la barca Vejer, que es un bocadillo bueno. Ya hemos llamado para que haga los bocadillos, pero dice que está cerrado. Venga, hasta luego. Gracias. Buen viaje. Bueno, para que vean que es lo que se mueven las agrupaciones, Fernando, ¿eh? Oye, ¡qué barbaridad! Es que Juan, ahora resulta que son muchos concursos los que coinciden. Sí. Estoy buscando al Fury, que es que me han dicho que viene de futbolista, o de pelotero de pista. Por aquí tiene el Fury. Aquí está Juan, ahí lo tiene. Y quiero verlo. Tienes de Valdepeña, ¿no? No, pero de Tetrabrí, no vendrá, ¿no? De Tetrabrí, ¿no? Cuando un Tetrabrí trae. Bueno, ¿cómo? Trae una nevera, trae una nevera, a saber lo que lleva en la nevera. Ahora luego lo vamos a trincar, que están haciendo ya los preparativos. Primero están quitando el forillo, ¿no?, de la comparsa de Tarifa. Uy, nos vamos a caer, Javi. A esta hora ya puede pasar cualquier cosa. Están quitando el forillo de... ¿Qué es lo que tiene? De la comparsa. Ahora hay que quitar uno para preparar el otro. Y... ¿Qué pasa, hombre? Buenas noches. Han pintado muy malamente, ¿no? No estoy bien borracho. Bueno, sí, bueno, yo va bien más que borracho, diría que está malo, ¿no? Te pasa algo, no sé. Estoy malo. Enfermo. ¿Eh? Me han pintado regular. ¿Me han pintado regular? Sí, pero está, pues, no sé. Bueno, sí, puede tener un morado gordito. Apañado, apuntado, va apuntado. Bien la cosa, ¿no? Bien, muy bien, tío. Bueno, y además en la línea me han dicho que formaste el taco. No sabemos si Montrado. Que no sabía, porque hoy es cuando... Porque esta noche, ¿no? Y San Roque. San Roque Montrado. Y a disfrutar de la final de Algeciras, que es la nuestra, tío. Sí, que os lo estáis llevando calentito, ¿no? Bueno, para eso ensayamos y para eso trabajamos y nos metemos en un local 14 días. Bueno, el tipo es de lo que vemos, bueno, de lo que veo yo cuando me levanto por la mañana para andar. Ahí está, pues tú para trabajar, para andar. Cuando veo algunos despistados. Ahí está, sobre todo los fines de semana, que no lo contamos mucho por el decano. Ajá. Bueno, que haya suerte, ¿no? Muchas gracias. Porque hoy traeréis un material nuevo, claro. Las cuatro piezas son nuevas. Y esperemos que guste. ¿Gorda? Sí, sin creo sin que tiene, Juan, tiene a Tapia. Ah, bueno, Arvin estaba cruzando el escenario. Lo tenía detrás tuyo. Sí, sí, ahora es lo que lo vamos a coger. Que haya suerte. Ten cuidadito, que está la cosa muy mala, que no te vayan a poner pitorro por si... Muchas ¿sabes? Gracias. Pavo, que te quiero. Y yo a ti. ¿Se ha puesto la chaqueta, Fu? Hijo de puta. Sí, se la ha puesto. La del glamour. Venga, que vamos a buscar más gente. Javi. ¿Te estás hartando este año, no, chiquillo? Sí, tío, demasiado. ¿A cuántas agrupaciones? En total, entre forillos puestas en escena, tipo 13. ¿13? 13 agrupaciones. ¿Y eso cómo se lleva, cómo se hace eso? Mucho trabajo, con la cara de sueño que tengo, agotado, reventado. Y ya hoy por fin se acaba todo el jaleo. Oye, los decorados, por ejemplo, ¿te dejan vía libre? ¿O te dan indicaciones? O están algunos dejan vía libre, otros te marcan cómo lo quieren hacer, otros te traen el boceto. Eso, cada uno de su padre y de su madre, cada uno elige cómo lo quiere. Qué bueno que haya industria también aquí en Algeciras del carnaval, ¿eh? Sí. Porque han proliferado mucho en la Bahía Gaditana, ¿no? Y bueno, que trabajan durante todo el año porque ya se meten en otros asuntos, en otros temas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Este año ha subido muchísimo el nivel.
de trabajo. Todavía no llega para completar el año completo de trabajo, pero por lo menos por primera vez en 9 años termino carnavales con algún positivo, que eso ya es un mérito. Y el año que viene pues intentar coger más grupos, más de la comarca, más de por aquí, y siguiendo levantando el carnaval de aquí todo lo que se pueda. Bueno, Javi, enhorabuena. Gracias. Gracias. Hombre, con mucha imaginación, con muchísima creatividad. Bueno, también tiene la ayuda de José Luis Caballero, el Largo. Ah, el Largo, sí, que por eso también nos lo ha comentado antes, claro. Bueno, pues aquí están los deportistas y los tajarines, ¿eh? Están en buen... No, pues tú vas muy bien peinado para ir a apuntar. ¿Y tú te arriba? No, vas muy bien peinadito, ¿no? Porque me han peinado. Están peinados. Que lleva toda la noche, ¿no? De vamos que nos vamos. ¿Para ir tú? Y bien, ¿no? Con mucho arte. De la letra, si te vas a acordar. Sí, ¿no? Estamos preparados ya. Letritas nuevas. Hey. De dinamita. Que sea que lo que Dios quiera. Oye. Ah, bueno, guardaespaldas, de verdad, que hay que tener cuidado. Es verdad, la discoteca, que estamos a la puerta de la discoteca. Esto es un infierno. Bueno, que haya suerte. Y muchas gracias. Venga, que es verdad que no me había fijado yo, Javi, que estaba en la discoteca. Que está el guardaespaldas ahí, el guardaespaldas. Bueno, Tapia, bien, ¿no? Bien, magnífico, magnífico. Venga, luego charlamos. Venga, eres un fenómeno, suerte, Juan. Suerte. Pedazo de profesional, Juan. Gracias. Gracias, Tapia, gracias. Venga, que nos vamos bueno, a tapar. Pues ahí tenemos a las claras del día con la música de Rafael Pastrana Lorenzo, la letra de Jesús Tapia González y la dirección del mismo. A las claras del día. Y el Furi que viene con la camisa del Mar de Peña. Este no se puede aguantar. Aquí lo tiene. No se puede aguantar, hombre. De verdad que es que para comérselo. Del Bar de Peña, del equipo de fútbol sala de Bar de Peña. Pues Bar Furi corriendo, mira, se había. Ay, se nos ha olvidado meter el micro, qué lástima. Nos hemos sentado, hemos cogido la puerta antes de tiempo. Lástima, siempre nos gusta meter el micrófono en el corillo para saber lo que se dice y que también, bueno, ustedes puedan oír al menos lo que se cuece entre bambalinas tras el telón del Teatro Florida. Cómo se dan ánimos ellos antes de salir a escena. ¿Y el Furi que será aquí? ¿El masajista de los que...? No está bueno, está bueno, hombre. ¿Qué llevas en la nevera, Furi? ¿Qué lleva qué? Dice que la peluca es la de los Punkies Tiesio, la que se lo compró en el año 66. ¿Sí? Que no está rico, ¿eh? Es que él en el fondo es muy romántico. En el fondo es muy romántico. Yo no sé cómo no escribe baladas y cosas de esas, el Furi. Él es muy romántico. Se abre la cortina, vamos allá. Se te corta todo el cuerpo, lo ves corriendo hasta ahora y te cagan todos sus muertos.
claritas del día, lo que se encuentra uno por la mañana temprano. Eso es lo que se suele encontrar uno, esto. Una de las dos cosas. No, de verdad, yo las veces que... O a los panaderos de salir de trabajo. Que sobre todo el domingo, ¿no? El domingo saco temprano a andar y me encuentro sobre todo por la parte del llano amarillo. Tú darte cuenta que yo vivo en la Plaza Andalucía. Es lo que me encuentro yo de ahí, de salir, de secano. Y van algunos rezando. Sí, van bien. Rezando. Van bien. Pero vamos, han cogido un tipo de la calle, vamos, ¿no? Totalmente, hombre, de la calle. Mucho dinero nos han gastado esta gente, te pongo en el tipo, ¿eh? Bueno, el tipo te han gastado un dineral. El tipo, el presupuesto es gordo, es grande, desde luego. Bueno, aquí lo importante es el contenido. Pero que a mí me gusta el tipo, un chirigoto, a mí me gusta este tipo, que son cuatro trapos. Tampoco hay que gastarse tanto dinero, ¿no? Claro, pero como tiene, debe ser los tipos de chirigota, ¿no? Con cuatro trapos y dos coloretes. Claro, chabacano, grotesco, esto lo tiene que reunir, el además, tipo de una chirigota. Chirigota que le pega esto porque es una chirigota de raspada, de poca vergüenza. Sí, ¿no? Está de poca vergüenza. Y descarada, ¿no? Bueno, pues hemos oído la presentación. Van a coger tono, que el tono lo tienen ya cogido. Y vamos a escuchar primero de los pasodobles, a ver qué nos traen. Han sacado algo, ¿no? Han sacado algo, a ver. Todo lo vemos. Ah, claro, lo de Mafre. Mafre, porque está ahí uno de los componentes con el que hemos hablado, que es de Mafre, que trabaja en Mafre. ¿Pasarse lo están pasando de categoría? Hombre, está una chirigota que se divierte, ¿no? Y digo yo, una pregunta que me hago yo, ¿los vasos son de leña, ¿no? ¿O de hojana? Yo creo que sí. ¿Que es de hojana? No. Yo creo nada, de hojana nada. ¿De leña dura? Hombre, por favor. Claro, claro. Ya que estamos. Me acuerdo si el yo el tema. Claro, ya que estamos. No está... Por estar. Ya que se va por derecho. Claro, como debe, tiene que ser. Venga, vamos a meterle mano al primero de los pasodobles. Temas, ¿no? Se la ha tocado, se la ha cantado a la abuela, se la ha cantado a las madres, se la ha cantado a las mujeres, se la ha cantado al padre. Hoy está haciendo un día. Pero yo he hecho en falta, mi madre, ya si nos ceñimos solo a esta final, hasta el momento,
que se hable de la situación social, por ejemplo, que podemos tener en el campo de Gibraltar, ¿no? Bueno, aquí, o a nivel autonómico o nacional, ¿no? Estoy echando en falta esa crítica, el ¿no? compromiso social, ¿no? Ha salido el Fury. Está el Fury con el equipo de Valdepeña. Digo, el Fury. Vamos a escuchar el segundo, ¿no? Esto va a hacer algo al Fury, tú. A ver. Si no conoces a este gorila, al cocodrilo agropecuario Caliguli, este canalla que está aquí. ¿Sabes quién te digo? El Fury pa' los amigos, ¿qué más les puedo decir? Gamberro, escucha, no te vayas a enfadar, que no sabía ya qué hacer para engañarte, para traerte esta noche junto a mí, para cantarte. Cuando entras por la puerta llega la felicidad y siempre llevas contigo una sonrisa. Aunque vengan nubarrones y contagias de alegría por donde quiera que va, al que puedes ayudar regalando paso doble. Tus músicas que sonaron de Algeciras a Alcalá, que suenan a mostrador, que suenan a carnaval. Y yo me río de tantos carnavaleros que van andando como artistas en febrero. Quisieran tu elegancia y tu virtud, los galardones y los premios al que lo quiera, que si hay un hombre que sea grande en esta tierra, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Pedazo de paso doble para mi amigo Fury, hombre, más que merecido. Más se que lo merece, de sobra, además. Yo lo conozco muy personalmente, sé que tiene muchos problemas, está pasando mal con su padre, y ahí está siempre con la separación, también le viene muy mal, son muchos problemas personales y jamás pierde la sonrisa y siempre está ahí ayudando a los demás. Y además está en teatro, ya ves, el Caligulí, es un canalla. Fury bueno. Pues enhorabuena a esta chirigota, ¿no? Con su camisa del Valdepeña. Por hacerle este paso doble al Fury, ¿no? ¡Hombre! Oh, ¡qué detallazo! Bueno, pues después de los dos pasos dobles, vamos a escuchar los cuplecitos de esta chirigota. A las claritas del día, a las claras del día. Y el perro empezó a amargar.
dio una chirigota, han sido dos. Y en este concurso ahora podemos cantar 14. ¡Qué concurso más guay y qué moderno es horroroso! Yo lo de cantar 14 a la vez me parece poco. Por eso este cumple, vamos a cantarlo aquí 18. Y fíjate bien, vamos a equivocarnos, tú no lo dudes. Y ahora digo yo, el jurado va a tener que mirar YouTube. Esto no lo hacemos por vacilar ni por ser más chulo. La verdad que esto lo estamos haciendo por dar por culo. Y ahora fíjate porque ya al final es muy sospechoso. A ver si hay cojones aquí. Sí, que ahora, bueno, ya era adivínalo. Ahora adivina adivinanza. Y ya hemos escuchado varias coplillas, ¿no? Sí, haciendo referencia a este tema, ¿no? Pero vamos, la originalidad de este cuplé es tremenda. Vaya pedazo de cuplé el que se han montado esta gente. Además, bueno, ahora está la controversia. Me ha cargado de creatividad. Y de todo. Y de todo, contiene de todo. La verdad que nos han gustado mucho estos dos cuplecitos. De a las claras del día, la chirigota, que está en estos momentos sobre las tablas del Teatro Florida. A las 2 y 17 minutos de la madrugada en el Día de Andalucía. No vamos mal de hora. No, no sé, nos queda una, ¿no? Sí. Nos queda una. Podemos terminar a las 3. Así vamos a estar porque hay que montar y demás. Bueno, a las 3 y media, 4 menos cuarto, lo menos en un momento dado podemos montar. Cogiendo la moto, yo creo que más o menos pueden ir por los tiros. Bueno, pues como siempre, como nos suele recordar el amigo Fernando el Pavito, después de los cuplés llega algo que se llama popurrí. Efectivamente, vamos a escucharlo. Que además en este popurrí recuerdo yo del pase de preliminares, que también forman un lío. Ha sido buenísimo, ¿eh? El cumple muy bueno, mucha imaginación, ¿no? El Fury que estará buscando, el Fury en la nevera, ¿eh? Estará buscando el lío del Montepío. ¡Hombre! ¡Hombre, claro! Tiene frío, tiene frío. Se va a echar la mantita por lo alto. Claro, ¿eh? Corresponde. Venga, vamos a escuchar popurrí. Vamos allá. Eres el hermano de Nazaret, ven para acá. Salí a correr. Es cuando me tiro en el sofá y le dan por culo. ¡Guachica, baby! Apenas sale el sol y tú ya estás corriendo. Nada más que verte ya me está doliendo. Si me paro y pienso en lo que estás haciendo. Chupitos de llave me se remueven por dentro. ¿O tú podías probar? Vete conmigo a entrenar. A mí me importa un carajo, yo me voy a desayunar. Vete conmigo y echamos el rayo. Vete tú a correr, vete tú a correr. Y a correr un carajo. O no es para matarlo. O no es para matarlo. Vámonos. Me compra un reloj que me marca los pasos. Si me lo pongo yo, me marca los pelotazos. Y ya, ya, Casio, me quedo contigo. Bailando, bailando en toda la fiesta. Hay muchos personajes que tú te puedes encontrar. ¡Es junta manteca!
hambre para rabiar, y a esa hora solamente hay abierto un kebab. Y le digo al indio, ¡vamos! ¡Hórmela un shawarma! ¡Hórmelo de pollo! ¡Hórmelo de cordero! ¡Con patatas y refresco! ¡Son 3 euros! ¡Ay, qué bueno el que va! ¡Qué bonito y barato! Y aunque ahora está muy bueno, voy a podar dentro de un rato. ¡Toma, maní! ¿Maní? No me como la cebolla, que se repite un montón. Me como los tomates, se los quito del tirón. No me como la lechuga, desde luego que al final. Siempre me quedo con hambre, siempre me quedo con hambre cuando me como un kebab. ¡Mi picha! Dime. Vegano soy, no como nada que sea de animal. Y ahora mismo pa' desayunar estoy haciendo un pedazo de plan, recomendado por mi amiga Yoli. Un desayuno que limpia el organismo. Me tomo una cucharada de aceite y luego un diente de ajo batido. ¿Cómo te está funcionando ese plan? Recomendado por tu amiga Joy. Con tanto ajo y tanto aceite, ahora acabo a Joy. ¡Vamos allá! ¡Vamos a cantar! A todos los borrachos, San Valentín me dijo mi novia, llévame al sitio más caro de Asina, y la llevé al parking de la Plaza Andalucía.
la música del Fury, mucho cuidado. Vamos a escuchar. Ahí va. Yo no sé lo que tendrá. Que tendrá este veneno, que tendrán estos compases, que tendrá las melodías del compás chirigotero. ¡Mira! ¿Qué coño tendrá esta fiesta? ¿Qué tendrá el mes de febrero? Porque pensé yo no vuelvo a salir jamás. Y otra vez caigo en la cana del carnaval. Y el compás de 3x4. Las claritas del día, las claras del día. Y está, estamos de madrugada todavía aún, y ahí está esta chirigota que ha puesto otra vez teatro en pie. La verdad es que han formado un taco. Y cómo está el patio de butaca, la gente que gana de fiesta tiene a las dos casi, casi media de la madrugada. Teatro totalmente lleno. Totalmente lleno el teatro, La segunda vez que se ha cantado el tema de campeones, chirigota. Digo, pues lo han dado todos los componentes de esta chirigota algecireña. Bueno, popularmente conocida también ya como la chirigota del Tapia. Chirigota del Tapia. Está eufórico. A ver si lo podemos coger, porque ahí... Tú no lo coges, tú no eres capaz de cogerlo. Se llama con lo que se... La va a ser capaz de darte una aguantada, ¿vale? Con lo que se mueve el Tapia. Esto es horroroso. Vamos a dejarlo que defoguen, un poquito. A ver, Jesús. Que... Ahora no hemos... Bueno. Te va a costar... Espérate, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora ya. Que está bien, ¿no? Joder, bien, dices, me cago en la más. Oye, qué pedazo de cuplé, el segundo. De verdad, cosa inesperada, porque la gente la ha cantado todo el mundo, prácticamente casi todo el mundo. Pero no de esa forma, de esa manera, desde luego, tan original. Es que llega un momento, Juan, que tuve reglamento y empieza a haber tonterías, lagunas legales, que es lo bueno. Y si vamos callándonos cuatro con tiempo en cada frase, se puede hacer perfectamente. Está claro, jurado lo puede poner a cámara lenta. Yo creo que no nos hemos equivocado. Ahora mismo no hemos equivocado, hemos cantado ahí 15. Qué bonito también el paso del Parfuri, ¿eh? Más que merecido, ¿eh? Oh, es que es muy amigo mío, y es un tío que yo qué sé, que parece que no lo valoran lo suficiente, ¿no? Y lo llaman para todo, siempre está. Y bueno, vente por aquí. Sí. Y bueno tela. Bueno, muy buena gente. Muy bueno. Oye, pasando a otra cosa. Espectáculo nuevo tenéis, ¿no? Sí, tenemos espectáculo nuevo ahí. Venimos a decir, cuidado. Sí, en agosto, ya lo dije, señor, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Tenéis alguna fechita, hueco? Pues, tenéis, chiquillo. Escúchame yo. Ahora mismo con el carnaval, porque hablamos Luis y yo de dejarlo libre, pero tenemos más fecha que Rosalía, ¿no? Sí, yo estaba viendo lo que es el calendario de fecha con el nuevo espectáculo y es tremendo. Tenéis que todas las fechas cogidas. Hasta arriba. Bueno, satisfecho, ¿no, Jesús? Muy satisfecho. Yo he hecho ya un regalo hasta aquí. Y bueno, ya te digo, creo que veníamos preparados con las letras. Y increíble. La respuesta al público, espectacular. Se ha apagado la luz y ya estaban riendo, me cago en la mano. Era el Fury. ¿Qué tal Fury? Fury, de el Bar de Peña, ¿no? Del Bar de Peña. Pero no vea qué pedazo. Qué amigo, doble, un pedazo de amigo. ¡Fua! Qué bonito el paso doble que te ha encantado. Me he ido para afuera en el popurrí, pues me harta llorar. Qué bonito. Bueno, pues enhorabuena, Fury. Jesús, enhorabuena. A ver lo que dice jurado. Nada, a mí me da igual ya. Bueno, yo tengo aquí al Fury, es lo mío. Vámonos. Hasta luego, gracias. Hombre, ellos están súper contentos. Claro. Después de la reacción del teatro. Bueno, yo te digo una cosa, yo me reí. Yo me he reído mucho. Hombre, claro, y además tanto... Y hasta ahora es de agradecer que una agrupación te haga de reír, porque está uno ya en el declive, ¿sabes? Y cuesta tela. Que ya están montando los mineros. Ya están montando. Bueno, está, ¿y cómo llegáis hoy? ¿Cómo llegáis hoy? Nada. Llegamos con muchas ganas. Andamos. Muchas ganas
y la verdad, disfrutar. Ha ido para adelante esta comparsa, ¿eh? La verdad es que hemos dado un pasito, pero vamos, se trata un pasito, yo creo que ha dado un buen pasito, paso. Un pasito, ¿eh? Sobre todo disfrutarlo. Disfrutarlo, estar aquí, cantarle al público, cantarle a nuestra tierra. Y muy bien, muy bien. Y cuando vi que como lo celebraste, me dio la sensación como que no esperaba y no que estar en la final, ¿o qué? Bueno, no contábamos con eso, pero es así. Y lo disfrutamos a tope. Sobre todo mucha gente que no han tenido la suerte de pasar un corte de este calibre. Y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues que haya suerte también esta noche. Venga, gracias. Y a darlo todo. Venga, a darlo todo, por favor. Venga, pues venga, preparándose. Ya están poniendo los atrezos, porque traen unos cuantos. Sí, también. Ahora esto lo van también a poder comprobar ustedes. No sé si también es de Javi. Digo yo, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué echa de menos esto? Ya he delegado a mi hijo, ya. ¿Sí? Sí. Pero lo echa de menos. Hombre, tela. Porque ¿cuántos años va saliendo? Yo he salido más de 20 años. ¿20 años? Sano, con Ocelito, con el Rizo. Han salido un montón de años. Oye, y ahora tu hijo aquí, ¿no? Mi hijo está aquí ahora. Qué bueno, ¿no? Oh. Bueno, Manolo se quitó el mono con el pregón de Rizo. Me salta la lágrima. ¿Qué haces tú en el precon? Si estuviste en el precon de este año con Rizo y el año pasado con el Chano también. Sí, que te ahí te sacaste la espinita. Para pregón queda uno nomás. Claro, ¿no? ¿De qué, hombre? Por supuesto. Y ve que tu hijo sigue con los genes carnavalescos, no veas. Las cosas antiguas es lo que nos ha gustado a nosotros siempre y lo que más nos gusta. Estuvimos hablando, Fernando, y bueno, y lo hemos hablado ahora, que ha dado un paso en la comparsa de Monfillo. Tela. Yo lo estoy escuchando todo el año porque yo empecé a salir con ellos. Lo que pasa es que después, por problemas de salud, pues no he podido salir. Pero el año que viene quiero despedirme, igual que Antonio Martín se despidió hace un par. Quiero despedirme y besar Florida. Y cantar con tu hijo, qué bueno y sería. Con mi hijo. Ya el año pasado salí con él también, como sí. Monfillo. Ajá. Por estar con él y eso, porque me gusta. Ellos que... Esto me tira, tela. Claro, que esto es complicado dejarlo. Esto es complicado. Complicado. Lo que pasa es que la edad no perdona y los males, y los huesos... Es normal. No sale la gotera ya, y cuando no sale la gotera. La gotera. Chorreones. Es un diluvio. Bueno, porque disfrute en esta noche también. Me alegro mucho de verte. Me alegro mucho de verte. Qué bueno, qué bueno. La pila de años. La de coprilla que tiene en su garganta. Hombre, Manolo Camacho, pues. Por favor. Ya te digo, desde creo que empieza con Coprilla y Flores, si no me equivoco. Bueno, el maestro Chano. Están montando todo. Todo el decorado, vamos a quitar un poquito de aquí. Llevan telas también de atrezo, ¿eh? Sí, porque llevan como la pared de la mina, ahora donde lo van a poder ver ustedes, ¿no? Y hombre, y no podían faltar los carros, ¿no? Hombre. Los carros del carbón. También, además que están muy bien simulados. Recuerdo una comparsa del año 81 que se llamaba. No me acuerdo ahora. De Enrique Villegas. Ah, estaba yo por allí, por Cádiz. Hijos de la noche. Bueno, hijos de la noche, claro. Hijos de la noche, de don Enrique Villegas. Claro. Vélez. Tampoco sacábamos malas comparsas. Wow, Villegas, ¿no? Bueno, después de Hijos de la Noche fue, creo que fue Rancho Grande. Después fue Comunero, Las 15 Piedras. ¿Qué pelotas? Hombres Lobo. ¿Qué pelotas son las 15 Piedras las que formó, aquel año? Bueno, 15 Piedras tenía una puesta en escena y aparte que tenía un grupo que se prestaba también claro. A ellos, ¿no? Enrique era un fenómeno y un adelantado también de la fiesta. Bueno, a ver si podemos meter al micro a ver lo que dicen. A ver, eso. Miguel Monfillo, ¿no? A ver, está Monfillo está por ahí. Pues yo que es que no lo veo como con los tiznes en las caras y eso, ¿sabes? Yo lo estoy distinguiendo todo. A Lolo, entonces, sí, es que Lolo Abadía lo tengo aquí a tu derecha, tiene a Lolo. Ahora, mira, ve, aquí lo sí, Lolo sí, sí lo tengo ya localizado. Pasa que no quiero entretenerme, quiero irme al boquete, para la manita, y a ver si escuchan ustedes lo que se van a decir ellos, ¿no? Para bueno, motivarse. Bueno, hay que recordar que esta comparsa viene con la música de Manuel Abadía López, Lolo, la letra de Miguel Monfillo Pérez y la dirección de Lolo Abadía y Jordi Carrasco. Eso no puede pasar, ¿vale? Jordi, Jordi. Miedo a nada, Aquí estoy yo. Una. Señores, cerramos, ¿vale? Tranquilito, como he dicho, todo el año trabajando para esto, ¿vale? Humildad ante todo, ¿vale? Y hemos demostrado que hemos pasado por algo, ¿vale?
y que somos también la cuarta comparsa de Adecira, ¿vale? A la de tres sin miedo a nada, nos lo comemos todo, ¿vale? Con cabeza, vámonos, una, dos y tres. ¡Sin miedo! Bueno, pues está claro, está claro. Qué humildad, ¿eh? O sea, hombre, que somos la cuarta comparsa de Adecira. No son la cuarta, ¿por qué? ¿Eh? Pero bueno, que podían ser la tercera o la segunda. Ya. Pues también es cuestión de gusto. Son muy humildes y además saben de dónde vienen y son conscientes de ello. Y esto es un premio para ellos, bueno, tremendo, ¿no? Así que ya está presentada en sala. Y vamos a ver esta comparsa de Miguel Monfillo, de Lola Badía y de Jordi. A ver cómo responden esta final. Claro, y ahora van a poder ver ustedes el tipo de Minero. Que por supuesto llevan algunas luces encendidas en los cascos y ya es la oscuridad total la que reina aquí en el Teatro Florida, en el patio de butaca, y también, les digo, aquí tras el telón. Y con ello pues terminará bueno, la termina. Final sí, y nosotros, espera después resultado de jurado. Nosotros devolveremos la conexión a nuestros estudios, espero que no sea mucho el tiempo. Y volveremos ya para conocer esa deliberación del jurado de los premios del concurso del Florida de este año, el 2020. Sube el telón, así que vamos a comenzar el repertorio de esta comparsa. Comparsa, popularmente conocida como la comparsa de Monfillo. Ahí están en el escenario con la presentación que nos han ofrecido y ahora ya pueden ver
con detalles el tipo que traen este año, por supuesto, de Minero, y toda la puesta en escena que se han trabajado para también ambientar este escenario. Bueno, pues a ver qué nos traen ahora en el primer paso doble, la comparsa de Miguel Monfillo Perle, Lolo Badía y Jordi Carrasco. Seguramente nos traerán dos letras también inéditas y dedicadas al pueblo de Águila. Bueno, pues vamos a escuchar el primero de los pasodobles de esta comparsa y de nuevo la recordamos, que es la última agrupación ya que pisa estas tablas de Florida. Luego ya vendrá la deliberación del jurado y conoceremos los premios. Y mañana, a partir de mañana ya, a ganar las calles, ¿eh? A ganar las calles con la alegría, empezaremos con los disfraces. Empezaremos con la chorizada de la Peña Ferroviaria. La chorizada. Sí, mañana la chorizada que se trasladó a este día. Ya tenemos ahí el primer paso. ¿No? Vamos allá. Comparsa sin miedo a nada, la defensa de la comarca. Niño, el campo de Gibraltar. Paso doble más en defensa de la comarca. Ya hemos escuchado anteriormente, dos por lo menos, haciendo la referencia. La chirigota de la línea, por ejemplo. ¿No? Que estaba yo pensando, Fernando, que no he escuchado ningún paso doble a la tragedia del Duramar. Ah, pues no. No, ningún autor, ninguna agrupación. No, yo recuerdo en el año 91, con la comparsa Plaza Arta, pasó lo de Herrero, el espátula, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y solamente en Plaza Arta, la comparsa Plaza Arta, le cantaba a él, y pues una cuarteta del pueblo. Era de Javi Maya, ¿no? De Javi Maya y de Pepe de la Paz. Pues lo estaba ahora pensando, digo, que... Digo, que es raro que ningún autor... No, se la ha cantado. Le ha cantado esta... Bueno, que ha sido toda una tragedia, ¿no? De hecho, todavía hay cinco marineros sin aparecer. Cuatro, ¿no? Cuatro marineros sin aparecer. Y más en esta tierra tan marinera, ¿eh? Pero bueno, lo han visto así, de esa forma.
ese pellizquito de cantarle a nuestra ciudad, de venir a cantarte al paraíso. Yo te lo juro, mi paisano, es la verdad, porque se nos está perdiendo esa esencia de febrero, de cantar sencillo las cositas de mi pueblo. Ahora la moda es criticar a los demás y tirar compañero con basista constante que han luchado con talante, o tirar a otra gente que han currado con empero. Esta fiesta no es tuya, es de todo el carnaval. Cantar en el Florida será siempre una fiesta, no una triste guerra entre derrotistas. De mi amada tierra, cantando en el Florida, tiene que haber respeto. ¿Qué estamos haciendo para la cantera? Un mal ejemplo. Ay, el que quiera una triste batalla y entre compañeros se vayan para la calle, se maten entre ellos. Tú eres el paraíso y no el triste infierno de carnavalero. Pues bonito paso doble, sí señor. El que ha escrito Monfillo. Sí, señor. Bonito paso doble. Hombre, ya está bien, ¿no? Es que es verdad. Bueno, han cantado algo parecido también, que no ha sido. Oye, también se ha cantado algo parecido. Sí, parecido. También. Sí, también. También otro de los temas que también se ha tocado en el concurso de este año de coplas, ¿no? A ver qué sale del bombo, creo que ha sido la que lo ha cantado. ¿No? Pues la verdad es que no lo recuerdo. No lo recuerdo yo bien. Eso de tirarle a los compañeros es un recurso muy fácil. Tirar y ridiculizar a los demás. Bueno, pues ahí está. La comparsa Sin Miedo a Nada, que nos va a ofrecer ya los dos cuplés con su correspondiente estribillo. Guapo. Guapo, guapo, guapo. Que ahorita tenemos, ¿eh? Vamos camino de las 3 menos 10. De las 3 menos 10. Sí, yo creo que sí, que sobre las 3 y media terminaremos el... Ah, no, bueno, 3:30. Tremendo bueno, es verdad, no podemos saber a ciencia cierta cuánto va a tardar ya, el jurado. El tema va a estar en el jurado. Que... No, 3:30, 4:45 aproximadamente. Sí. Ahora mientras desmontan ellos una cosa y otra, delibera jurado. Hemos tenido un buen ritmo, ¿eh? Y sí, yo creo que ha sido una buena idea el quitar uno de los dos descansos, que siempre eran dos descansos, ¿no? Siempre ha sido dos descansos. Creo que es muy buena idea dejar un descanso. Sí. Yo creo que sí, no, han acertado. El del base va a quejar y el de las tiendas, pero bueno, de lo que hay. Bueno, está aquí hasta las tantas de la mañana. La juventud está obsesionada con la estética en el cuerpo. Primero fue la moda tatuarse cosas raras aquí en el pecho. Después fue la moda de hacerse piercing en los pezones y hasta en los huevos. Lo último es que flipo, me quedo muerto, pintarse si eso, pintarse si eso. Yo tengo un vecino que se lo ha hecho, está muy contento, creo que es Parguela. Yo es que se lo noto, se ha hecho un blanqueamiento anal de eso, pero se ha puesto un blanco roto. Soy un minero en tu mina, tierra marinera, con pico y pala y mis manos llenitas de arena. Se me escapa el corazón.
Después de 12 años una patada me mandó al carajo. Ella quería tener un novio para hacer viaje al extranjero, ya que en la línea la concesión para mí está muy lejos, que está muy lejos. La noche aquella que intimó con su novio nuevo, le enseñó el cipote, le enseñó el cipote, y la hija de puta quiso volver porque echaba de menos a este carajote. Soy un minero en tu mina, tierra marinera, con pico y pala en mis manos llenita de arena. Se me escapa el corazón con mi casco y mi farol. ¡Ay, vida mía! Entre rocas, compañeros y carbón saco yo mi melodía. Los dos cuplés de la comparsa, sin miedo a nada, la comparsa popularmente conocida como la de Monfillo, última agrupación de esta final que le estamos llevando en directo, también por nuestra página de Facebook, ¿eh? Por si... Bueno, ya poquito. Ya pero... después de los cuplés, ahora viene el popurrí. Ahora el popurrí, ¿no? Me acaba de llegar una información, pero me ha llegado nada más que de comparsa. Está contrastada. La comparsa del Juan está en la final de la línea también. Ah, está en la final de la línea, enhorabuena. Juana, Posdata, Te Quiero y el Batallón de la Playa, que es comparsa de la línea. Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena a todos, ¿no? Los que van a estar en esa final no, también. Lo que no me ha llegado es el de Chirigota, me ha llegado la información de Chirigota. Comparsa. Ajá, bueno, a ver si te llega Chirigota, pues también lo damos a conocer, ¿no? Sí. El popurrí de esta comparsa, el último popurrí que vamos a escuchar en este concurso del Florida este año de 2020. Vamos allá. Y por él tú la vida.
lejos y te seguirá. Será tu sombra, amigo, enemigo, no te venderá. Te regala su voz y también su amistad, y tu ser con amor calmará. Dinero, yo no quiero dinero, porque tengo a mi lado a mi fiel compañero. Vengo de minero con mi cobra en carnavales para abrir la mina en tu ciudad. Llevo un relicario guardadito con tu nombre que me da la vida en soledad. Un corazón negro y una pluma que te recuerda la letra de un poeta capital. Aquí llegó el final del popurrí de la comparsa Sin Miedo a Nada y también el final de esta final. De esta final y de este, valga la redundancia, concurso del 2020. Nosotros vamos a dejarle con esta imagen, vamos a devolver la conexión a nuestros estudios
y volveremos, espero que pronto, para que ustedes conozcan la deliberación del jurado. En estos momentos son las 3 y vamos camino de las 3 y 2 minutitos. A ver si no tardan mucho. Bueno, para dar a conocer las que pasaban a la final, estuvieron muy bien de tiempo, desde luego. A ver qué es lo que ocurre en el día de hoy. Así pues, devolvemos la conexión a nuestro estudio y volvemos.